Hola, buenos días. Vamos a esperar unos minutitos para darle tiempo a los demás inscritos que se terminen de unir. Empezamos aproximadamente en 5 minutitos para darle la oportunidad a todos de que se unan. Buenos días a todos. Mi nombre es Lina María Peñalosa Carvajal. Soy abogada de la Oficina de Colombia y en la mañana de hoy vamos a revisar aspectos muy puntuales sobre la última ley de emprendimiento expedida por el Gobierno Nacional. Antes de iniciar, les pediría que me confirmen a través del chat que tienen en la parte inferior de sus pantallas si están oyendo bien y si están viendo bien la presentación, o para que no se pierdan de nada de lo que vamos a conversar en esta mañana. Perfecto. Okay, entonces demos inicio a esta revisión de aspectos puntuales que vamos a tener en esta mañana. Entonces, iniciamos. Vamos a revisar puntualmente hoy tres aspectos que toca esta ley de emprendimiento. La ley de emprendimiento es la 2069. Vamos a mirar y a revisar algunos aspectos laborales y migratorios que incluye esta norma, algunos aspectos societarios y algunos aspectos tributarios relevantes. Es importante precisar que esta ley de emprendimiento fue aprobada el 31 de diciembre del año pasado. Su número, como lo hemos mencionado anteriormente, es la ley 2069 del 2020. Y siempre que el Gobierno Nacional la presentó ante el Congreso y en algunas entrevistas que entregaba el Gobierno Nacional, buscaban o la presentaron como brindar un marco regulatorio que modernizara ciertos aspectos y que hiciera más fácil la incorporación de nuevos emprendimientos, la creación de nuevas empresas, incentivar la creación de empleos. Sin embargo, cuando revisas el texto de la ley, podemos ver que es una ley muy marco, que le falta o que desde el texto legislativo le falta, o más bien dejó mucho espacio a la reglamentación por parte del Gobierno Nacional. Entonces, con esta breve introducción y este breve preámbulo, arrancamos. ¿Qué quisimos incorporar como un primer elemento
a determinar o a traer a colación en esta mañana es la determinación del tamaño de empresa. Si bien es cierto, la regulación respecto de tamaño empresarial existe en Colombia desde hace muchos años, aproximadamente desde el 2005, y hemos tenido muchos cambios. Inicialmente, el tamaño de la empresa estaba determinado por ingresos o valores de ventas brutas en salarios mínimos legales. La última modificación que incorpora la ley 1450 del 2011 determina o trae como elemento esencial para la determinación del tamaño de la empresa el monto de las ventas brutas anuales. Y para esta nueva norma o esta nueva forma de determinar el tamaño de la empresa, esta determinación se hace a través de salarios mínimos de VTs, perdón. Entonces, uno de los elementos o los elementos a tener en consideración son el número de trabajadores totales, el número de ventas brutas anuales y el valor de activos totales. Y como lo ven en su pantalla, el elemento primordial para determinar el tamaño de la empresa actualmente en Colombia, ese es el de las ventas brutas anuales. ¿Por qué tenemos o por qué arrancamos con esta precisión de carácter legal que determina el tamaño de la empresa? Porque los beneficios o ciertas características que incorpora esta ley de emprendimiento están enfocadas a beneficiar empresas de tamaño MIPYMES. Entonces, por eso quisimos traer esta referencia a la normatividad vigente, que no es abordada directamente en la ley de emprendimiento, pero sí tiene relación con la ley 1450 del 2011. Entonces, hoy actualmente en la norma se determina el tamaño de la empresa, como les mencionaba, por ventas brutas anuales, y en sus pantallas ven el valor con el que se cerró el año inmediatamente anterior. Es decir, para determinar el tamaño de una empresa que ya está vigente en el mercado, debemos tomar como referencia las ventas brutas anuales, en este caso serían las del 2020. Entonces, se entenderá como microempresa aquella empresa que tenga ventas brutas anuales hasta de 44.769 VTs, que aproximadamente con una tasa calculada de 3.600 pesos por dólar, estaríamos hablando de una empresa que tenga 442.803 dólares como ventas brutas anuales. Y vemos el siguiente tramo, que es una empresa de pequeña, y finalmente la empresa mediana. Teniendo este parámetro de determinación del tamaño de la empresa, vamos a arrancar ya con los aspectos muy puntuales que vamos a revisar en esta mañana. Vamos a iniciar por los aspectos laborales y migratorios. Y uno en el medio del establecimiento de Colombia, de que Colombia está y tratando de impulsar el desarrollo de economías naranjas, empieza a entender un poco por qué se incorporaron, y además en medio de la situación global en la que estamos viviendo, por qué se incorporaron los principales aspectos que vamos a revisar en esta mañana. Entonces, el primero es un aspecto netamente asociado a temas laborales. El artículo 17 de esta ley 2069 incorpora o determina que se incorporará el trabajo remoto más allá de teletrabajo y con el fin de garantizar la generación de empleo. Como pueden ver, hemos transcrito textualmente el artículo 17 y en su parágrafo habla que el Gobierno Nacional reglamentará la materia. Entonces, vamos a hacer una pequeña diferenciación entre lo que la norma colombiana establece o determina como teletrabajo y lo que este artículo 17 incorporó, y es el famoso trabajo remoto. En virtud, o antes de adentrarnos en esto, en virtud de del estado de emergencia que vivimos el año pasado y en virtud del estado de emergencia sanitaria, el Gobierno Nacional reglamentó la posibilidad, o a través de un decreto reglamentario abrió la posibilidad de tener la
vinculados a trabajadores mediante la figura de trabajo remoto. Sin embargo, la figura de teletrabajo es una figura que en Colombia está reglamentada hace varios años ya. Entonces, en este momento lo que vamos a hacer es que vamos a fijar hoy las diferencias que existen, que hoy están vigentes, y vamos a hacer algunos cuestionamientos de lo que debería suceder, a partir de esa reglamentación que debería hacer el gobierno nacional. Entonces, como les comentaba, el teletrabajo en Colombia ha sido reglamentado hace muchos años. Debe estar mediante un contrato escrito, es decir, normalmente lo que se utiliza o lo que se pacta es un adenda o un otro sí dentro del contrato de trabajo en el que se reglamentan y se estipulan las condiciones en que se va a prestar ese teletrabajo. Se debe estipular los días y horarios en que la persona va a teletrabajar y esos días y horarios deben ser reportados a la Administración de Riesgos Laborales. Esta figura debe ser incluida en el Reglamento Interno de Trabajo. Y como esencia del teletrabajo, el empleador debe entregar herramientas de comunicación, debe entregar herramientas de carácter tecnológico para que el teletrabajador pueda prestar su servicio desde su lugar de residencia o donde él haya decidido que va a prestar ese trabajo, ese teletrabajo. Debe proveer toda esa, la infraestructura informática y debe además el empleador asegurar la seguridad, no solo de las comunicaciones, sino la seguridad en términos de seguridad y salud en el trabajo desde sus casas. Mientras que el trabajo en casa, como les comenté, fue incorporado de una manera transitoria en virtud de la pandemia, fue autorizado para cualquier sector de la economía, fijó elementos mínimos para la ejecución, realmente no hay una regulación específica respecto de lo que se entiende trabajo en casa. También debe ser notificado a la ARL la ejecución de trabajo temporal desde casa, el tiempo, el modo, el lugar. De hecho, hoy en los reportes a los administradores de riesgos laborales ya nos permiten hacer la diferenciación entre si es un teletrabajador o si es o es un trabajador en casa. Y una de las medidas adicionales que incorporó el gobierno nacional durante el tiempo de pandemia es que para aquellas personas que tenían asignado auxilio de transporte y que ya no se estaban desplazando del lugar de trabajo principal, sino que lo estaban haciendo desde sus casas, ese auxilio de transporte iba a ser reemplazado por un mismo monto, el mismo monto, pero que iba a ser denominado como auxilio de conectividad digital, para que pudieran prestar los servicios desde su casa. Es decir, para que la persona pudiera pagar el servicio de internet, el servicio de luz, el servicio de teléfono, dependiendo el tipo de servicio que preste desde su casa. Entonces, hoy en día el teletrabajo está regulado en Colombia, sin embargo, el trabajo en casa no está. Esto se ha ido dando en la marcha y lo que debería hacer el gobierno nacional en este momento es entrar a través de decretos, de decretos, entrar a regular qué se debe entender por trabajo en casa. Ahora ha existido también muchas compañías han permanecido en trabajo en casa en la medida en que hemos experimentado pues la llegada de nuevos de nuevas olas, de nuevos aislamientos en algunos casos y en algunas ciudades de Colombia han sido más estrictos que otros por sectores de la economía, pero además también por sectores de la ciudad. Entonces, nuestra recomendación en este momento es que si ustedes analizan como empresa que el trabajo fuera de las oficinas o fuera del domicilio principal de la compañía, se va a seguir extendiendo en el tiempo, ya sea hasta que la totalidad de los trabajadores estén vacunados o ya sea porque ha funcionado bastante bien en la prestación del servicio de manera remota, les recomendamos analizar la posibilidad de saltar del trabajo en casa a la incorporación del trabajo de teletrabajadores. Esto para evitar futuras contingencias respecto de
temas de sobrecarga laboral, temas de acoso laboral por comunicaciones fuera del horario, pero igual hay que estar atentos a cuál va a ser la regulación por parte del gobierno nacional respecto del trabajo en casa. A continuación les voy a hacer un pequeño resumen entre las dos modalidades, lo que tenemos hoy en día. Como les digo, el trabajo remoto o el trabajo en casa se concibió como una figura temporal mientras duraba la emergencia sanitaria. En la actualidad nosotros tenemos en Colombia extendida la emergencia sanitaria hasta el mes de mayo. Entonces todavía desde los parámetros legales estaría permitido tener trabajo en casa, remoto. Sin embargo, es importante ver cómo quedará finalmente regulado este tema vía el Gobierno Nacional. No sé si tengan preguntas hasta sobre este tema en este momento. Bueno, sigamos con el aspecto migratorio que incluye esta norma. Colombia en la actualidad tiene un nutrido grupo de tipos de visados para extranjeros que quieran desarrollar actividades en Colombia. De una manera estándar tenemos visas temporales y dentro de esas visas temporales está la conocida como visa de trabajo que puede estar enmarcada dentro de un contrato de trabajo o un contrato de prestación de servicios. Esta visa en la actualidad te permite hasta un máximo de permanencia de 3 años y te permite, obviamente, como su nombre lo indica, trabajar en el territorio nacional. Una de las grandes y que es bien interesante revisar incorporaciones que trae este tema, esta ley en materia migratoria, es la incorporación de una visa denominada para nómadas digitales, emprendedores y trabajadores remotos. ¿Esto qué permite? Que personas que estén ubicadas en un lugar espacial, voy a decirlo de esta manera, diferente a Colombia, puedan ser considerados como nómadas digitales y tengan una residencia aparente para prestar sus servicios como de teletrabajo, trabajo a distancia o trabajo remoto. El artículo 16 de la ley 2069 incluye esta visa o permite el otorgamiento de esta visa y obviamente, al igual que el artículo anterior que revisamos, lo dejó abierto a la posibilidad de que el gobierno nacional regulara este tipo de visado. A la fecha, esta regulación por parte del gobierno nacional no ha sido expedida. Hay algunos, en algunos casos, hay algunos proyectos de decreto, pero para el caso específico de la visa de nómadas digitales todavía no está la reglamentación. Esta visa lo que tiene como finalidad es promover a Colombia como un centro de trabajo remoto para las compañías del mundo. Y la gran pregunta es, ¿qué es un nómada digital? Porque además no hay tampoco una regulación específica en Colombia. Básicamente lo que se entiende como nómada digital es una persona que utiliza nuevas tecnologías o internet para desarrollar su servicio, su profesión. Esta visa de nómadas digitales empezó a ser impulsada el año pasado en países como Estonia, que buscaba atraer este tipo de personas para que, aun cuando estuvieran prestando sus servicios desde cualquier lugar del mundo, pudieran establecer una residencia en términos tanto migratorios como fiscales en ese país. Entonces, estamos abiertos a la posibilidad, la visa, la ley incorpora la visa, sin embargo, seguimos a la espera de cómo la va a reglamentar el gobierno nacional. La cual además vendría o debería venir acompañada de alguna reglamentación en temas tributarios, porque hemos tenido ya casos
específicamente en virtud de pandemia, de personas o que en su momento de los aislamientos quedaron en otros lugares y no pudieron volver al país, o sencillamente el país empezó a abrirse de tal manera que empezó a adquirir servicios de personas que estaban ubicados fuera de Colombia. Y ahí, desde el punto de vista tributario, empiezan a generarse algunas preguntas y algunas dudas respecto de temas de residencia fiscal, respecto del tema de cumplimiento de obligaciones tributarias. En Colombia, uno de los requisitos, por ejemplo, para la deducibilidad del pago de servicios es, por ejemplo, la acreditación del pago de seguridad social. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo una persona que presta servicios de manera profesional, pero que no está ubicada en Colombia, que no va a poder o que no tiene sentido que esté cotizando a seguridad social en Colombia, sino que muy probablemente lo está haciendo en el país donde está ubicado? Entonces, este tipo de visas o este tipo de variaciones desde el punto de vista migratorio también tocan a la puerta, o es necesario que sean tenidas en cuenta consideraciones de carácter laboral y consideraciones también de carácter tributario para esas personas que van a utilizar esta figura de nómadas digitales. Abro el espacio por si alguien tiene alguna pregunta hasta este momento. Ok, entonces vamos a ver algunos aspectos societarios. Uno creería que, como fue presentada la ley, esta norma iba a traer un nutrido articulado respecto de flexibilización de procesos de constitución de sociedades o algunas modificaciones. Y la verdad es que la norma se queda bastante corta. En aspectos societarios muy puntuales, trae dos principales relevantes a tener en cuenta. Y es el primero, es la modificación a las causales, a una de las causales de disolución que tal vez es más sui generis en la región. Colombia, como ustedes, o bueno, como algunos puedan conocer, traía o incorporaba una causal de disolución para las compañías asociada a las pérdidas. Y es que si la pérdida había disminuido el patrimonio de la compañía en más del 50% de su capital suscrito, la compañía entraba en un proceso de causal de disolución. Dependiendo del tipo de sociedad, la norma permitía que esta o conminaba a la administración a que esta causal de disolución fuera enjugada en un término, para el caso de las sociedades anónimas, de 6 meses, y para el caso de las sociedades por acciones simplificadas, de 18 meses. Con la expedición de la Ley 2069, esta causal de disolución que estaba contemplada en el Código de Comercio y en la misma ley de que incorporaba las sociedades por acciones simplificadas, desaparece, incorpora una nueva causal de disolución. Recordemos que además, dentro del término de pandemia, el Gobierno Nacional, dentro de los decretos legislativos, estableció que aquellas compañías que, por causa de la situación de emergencia sanitaria COVID-19, llegaran a estar inmersas en la causal de disolución de pérdidas que ya comentamos, iba a quedar suspendida esa causal de disolución por un término, precisamente entendiendo el tema coyuntural a nivel economía. Sin embargo, esta Ley 2069 elimina por completo ese artículo o esa norma de la causal por pérdidas e incorpora una nueva, y es la causal de disolución por el no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha. Y esta hipótesis de negocio en marcha debe ser entendida bajo los parámetros de IFRS que se han establecido y que están vigentes en Colombia. Entonces, esta norma lo que trae o lo que incorpora es que la administración de la compañía debe verificar si el negocio es viable o no viable al cierre del ejercicio.
Y en el caso que después de haber verificado los parámetros establecidos para determinar si el negocio cumple o no con esa hipótesis, debe surgir una notificación inmediata por parte del administrador a la asamblea de accionistas o a la junta de socios para notificar la situación. Y a partir de ese momento debería cesar la realización de actividades distintas a las del giro ordinario de los negocios. Y asimismo, el máximo órgano social debería empezar a tomar las decisiones pertinentes para darle continuidad a la compañía o disolver o liquidar. Y aquí acá vienen elementos bien interesantes porque la norma incorpora ya, no es que antes no lo incorporara la causal de pérdida, sino que también trae esa responsabilidad solidaria del representante legal o del administrador por no hacer la notificación a la Asamblea General de Accionistas de esta situación o del no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha. Entonces es bien interesante que subsiste la responsabilidad solidaria en el caso de no o de iniciar actividades que no sean propias del giro ordinario o de no haber realizado la notificación respectiva a el máximo órgano societario, que dependiendo del tipo de sociedad será, como les digo, o la Asamblea General de Accionistas o la Junta de Socios. Es importante entender que si bien es cierto, y voy a mostrar un poco lo que se entendía algo, ya no es una camisa de fuerza dada por números o por el detrimento de las pérdidas respecto del patrimonio. Muchas veces nosotros nos encontrábamos frente a la situación que la compañía, por ejemplo, tenía solo un año de vida y estaba hasta ahora abriéndose un espacio en el mercado colombiano, pero que ya inmediatamente generaba esas pérdidas que habían disminuido el patrimonio líquido por debajo del 50% del capital suscrito. Pero el negocio era viable. Entonces, este nuevo criterio es un criterio mucho más racional, no se limita solo a los resultados, sino que permite hacer una evaluación mucho más integral de la operatividad de la compañía, y por ello creemos que fue una modificación acertada por parte del gobierno nacional. Y como les digo, las formas o los análisis deben ser tomados en cuenta de la norma que incorpora o los principios que incorpora en los IFRS. Otra de las grandes modificaciones en términos de societarios es la posibilidad de realizar convocatorias y quórum a las reuniones sociales. Este artículo de la Ley 2069 modificó por completo el artículo que estaba regulado en el Código de Comercio, y mantiene obviamente la posibilidad o mantiene la regulación en temas de cuáles son los asuntos que se pueden tratar en reuniones ordinarias y extraordinarias, pero abre la posibilidad, y esto de cara a la protección al accionista minoritario, de que las asambleas o las reuniones sociales sean convocadas por al menos el 10% de accionistas o de representantes del capital. Anteriormente, esta posibilidad estaba limitada al 20%. Entonces, esta reforma lo que busca es precisamente que brindarle una protección adicional a los accionistas minoritarios y la posibilidad de que estos puedan convocar asambleas tanto de carácter extraordinario como de ordinarias. Obviamente, esta modificación aplica para compañías de todo tipo. No olvidemos que en términos estatutarios, las sociedades por acciones simplificadas es mucho más amplio, mucho más flexible. Entonces, digamos que este número o este porcentaje vía estatutaria para las sociedades por acciones simplificadas
podría variar, podría ser hasta del 5%, es lo que decidan establecer en los estatutos sociales. Algo bastante relevante que también encontramos en la ley de la 2069 y algo que indudablemente se activó de una manera muy activa fue el tema de la firma electrónica. Normalmente Colombia venía entendiendo o teniendo algunos procesos frente al Estado con firma electrónica, obviamente la firma de impuestos, la firma y presentación de impuestos de carácter nacional y también ya de carácter distrital en el caso de Bogotá. Teníamos algunas firmas electrónicas para procesos de ventanilla única de comercio exterior. Sin embargo, esta ley 2069 conmina al gobierno nacional para que en el término de 6 meses a partir de la expedición de la ley, estamos hablando a partir del 31 de diciembre, el gobierno nacional regule e implemente la utilización de firma electrónica para la suscripción de documentos de carácter público y privado. Y esto con el fin de buscar la transformación digital. De hecho, este gobierno ha hecho bastante énfasis en ese proceso de transformación digital. Frente al tema de la firma electrónica, no es un tema nuevo, vuelvo y lo repito. De hecho, desde el año 99, la ley de comercio electrónico regula lo que se debe entender como una firma digital. En sus pantallas está la definición de firma digital que trae esta ley. Pero entonces nos queda la duda porque en la ley 2069 se habla no de firma digital, sino de firma electrónica. Entonces, la primera pregunta es, ¿el gobierno nacional deberá regular o equiparar la firma electrónica a la firma digital? Hoy en día, la firma digital debe ser certificada por una entidad certificadora. En Colombia no tenemos gran espectros. Conozco al menos solo 3 entidades certificadoras que emiten este tipo de firmas digitales. Pero además entendemos y hemos visto que, por ejemplo, para procesos aduaneros que son tan demandantes respecto de presentaciones de documentación con presentación personal, por ejemplo, hay una desconexión entre esa transformación digital de la que está hablando el gobierno. Entonces, para algunas partes del proceso aduanero, ya sea tan de exportación sobre todo, es viable realizar operaciones ante la ventanilla única de comercio exterior mediante firma digital. Pero hay otra serie de procesos dentro de la actividad aduanera que todavía nos están exigiendo, y sobre todo en la época en que hubo aislamiento selectivo obligatorio, teníamos esa situación en que debían ser documentos presentados ante notaría y documentos además con presentación personal. Adicionalmente, para este tema, la Superintendencia de Notariado y Registro ya empezó a emitir circulares en las cuales invita a, o bueno, invita, no, conmina a las notarías a empezar a incorporar los mecanismos necesarios para poder incorporar firma electrónica en sus procesos ante notaría. Entonces, digamos que si bien es cierto, esta ley trae, nos da un plazo muy cercano, hay que esperar además ver cuáles van a ser los procesos frente al Estado que van a tener que tener esta transformación digital, también cómo se va a comportar esta implementación en términos de notaría. A nivel jurídico o de contratos y de situaciones entre partes privadas, hemos visto que se han implementado exitosamente ya los procesos de suscripción de contratos, suscripción de certificaciones y presentación de propuestas a través de mecanismos no solo de firma digital certificados por estas 3 o 4 compañías que les menciono en el país, sino que también a través de otros mecanismos que además nos permiten generar los medios probatorios para certificar que X persona sí fue la que suscribió y firmó el contrato. Entonces, esto creemos que también hay que ser mirado con atención y sobre todo en trámites de cara al Estado. Como
como puntos adicionales que trae esta ley en medidas de apoyo para las MIPYMES. Establece unas tarifas diferenciadoras ante el registro INVIMA. Trae además tarifas diferenciadoras respecto del impuesto departamental de registro ante cámaras de comercio. Abre la posibilidad a desarrollar una contabilidad simplificada para compañías microempresas y conmina también al gobierno nacional a promover el modelo de franquicias para tomar este modelo como una alternativa a actividades de emprendimiento y a expansión de MIPYMES. Adicionalmente, en términos tributarios, si bien es cierto, no hay una modificación al impuesto de renta o al impuesto de industria y comercio, esta ley sí tiene algunos beneficios en temas de tarifas de impuestos de registro ante cámaras de comercio. Hay unos beneficios que incluye esta ley 2069. Y adicionalmente, para el tema de importación de bienes asociados a a necesarios, además, para el control de la pandemia durante el estado de emergencia sanitaria se habían expedido unas normas que permitían que la importación de dichos bienes estuvieran exentos de IVA. Esta ley 2069 trae como o incorpora como definitivo, ya no temporal, ese beneficio en materia de IVA para la importación de estos bienes. Entonces, pensamos en su momento que iba a ser, como les dije, también en términos sociétarios, que iba de pronto a ser un poco más nutrido en términos de beneficios tributarios para las MIPYMES o para las pequeñas empresas. Sin embargo, esta norma no lo trae. Estamos a la expectativa de qué va a pasar con la eventual reforma tributaria que se va a presentar en unos meses, para ver si vía esa reforma tributaria vamos a tener beneficios a la creación, a la innovación o a las pequeñas pymes. Muchas gracias. Quedamos abiertos a cualquier consulta que ustedes tengan. En la parte de abajo está mi correo electrónico. No sé si alguien tenga alguna pregunta puntual en este momento. Muchísimas gracias por su asistencia y que tengan un buen día. Hasta luego.